días. Son las 7 y 10 de la mañana. Ya está el niño preparado para ir a la escuela, aunque todavía nos falta una hora y media. Pero aquí madrugamos. Tengo todo por hacer. Hola Andrea, buenos días. Mi niña que está preparada ya para el ISTI. Por favor. Y nada, tengo que hacer las camas. En fin, la comida. Tengo todo por hacer. Pero como es tan temprano, pues me dará tiempo. Dile hola a las chicas. Ale, dile hola a las chicas. Mire, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal está ahí? Pues nada, vamos a empezar la mañana porque si no, no me muevo. Hasta luego.
Hola chicas, nada, que ya acabo de llegar, de llevar al niño a la escuela, bueno, esta mañana. Lo que pasa es que he tenido que hacer un par de cosillas, he ido al Mercadona a comprar y son las 10 menos 25. Está Cookie el reloj, ¿eh? Y nada, voy a hacer hoy un potajito de lentejas y voy a colocar la compra. Nos vemos. Y nada, estas son las cositas que compré en el Mercadona. Después en la cajita de información les pongo los precios porque se me ha quedado el ticket en el coche y no voy ahora a bajar, pero bueno. Quería mandar un saludito a mi amiga Laura del canal Lajo 2000, 2006 y quería comentarle que estuve buscando las cápsulas que me dijo ella, bueno, que comentó ella en el vídeo que te valen para la Dolce Gusto. Yo me volví loca buscando y solo vi una que no le valía. Vamos, por lo menos en el Mercadona al que fui no tenían de esas. Y nada, besitos Laura, a los nenes, a toda la familia, muchos besitos. Y bueno, pues compré la leche Hacendado, que antes comprábamos la de Tetabril, pero empezamos a comprar la de botella y no sé, nos gusta más el sabor. Después compré dos botellas de Pepsi. Normalmente compramos Coca-Cola, pero es que ahora mismo en el Mercadona no la tienen de oferta. Luego compré, perdón, una bolsa de papas, creo que trae 5 kilos. Tres barras de pan, que creo que esto estaba a 1,10. Una caja de palomitas para cuando vemos alguna película o algún programa interesante, para pasar una tarde así como están los días medio raros. Un zumo, bueno, un refresco sin gas del sabor de Caribe. Una bandejita de potaje, porque hoy voy a hacer potaje de lentejas. A mí me gusta ponerle verduras, habichuelas. Un paquete de azúcar, porque anoche se me terminó y me creí que tenía y no tenía. Esta es de 2 kilos. Habichuela, que también le pongo al potaje. Y chorizo que tengo ahí. Y compré fideos del número 4, que también a veces le suelo poner para variar un poco. Y nada, de momento esto es lo que he comprado hoy, porque la verdad que iba un poco apurada de tiempo y ya si me falta alguna otra cosa más, pues ya iré en otro momento. Pues nada, ahora a colocar todo y a ver si nos ponemos manos a la obra con el potajito. Chao. Hola chicas, ¿qué tal? Pues nada, que resulta que el día 16 fue el cumpleaños de mi mujer. Y nada, mi cumpleaños había sido el día 5 de septiembre. Y el día 16, como mi hijo el día de mi cumpleaños no me pudo regalar, pues se quedó con esa pena. Y el día 16, que fue el cumpleaños de mi mujer, aprovechó, le regaló a ella y me ha regalado a mí unas cositas. La verdad que están súper cookies. Unos bombones que me encantan porque son como los de Montserrat. La verdad que están muy ricos. Es mi debilidad. Un perfume, que es este. La verdad que huele súper rico. Me encanta. Después, una crema de mano, Flor de Japón. Huele súper bien y no te deja grasilla, se absorbe bastante bien.
un colorete de Daily Plus, que es este color, que yo creo que lo voy a usar más como para el contorno. Es el colorete 03. Una laca de uña, que es esta de aquí, es un color muy bonito. Y ya por último, una barra de labio, que es en el tono 19, y es este color divino de la muerte, de verdad, lindísimo. Yo creo que lo voy a usar casi todos los días, porque es un color... El nivel de la batería es del 50%. Es un color que queda súper bonito. Y nada, estos son los regalitos que me hizo mi hijo. Que la verdad que no me lo esperaba, me llevé una sorpresa. Y la verdad que tiene buen gusto, todo hay que decirlo. Para eso es hijo de su madre. Y nada, vamos a seguir. ¡Chao!
Este es el canal de mi amiga Laura. El canal se llama Lajo 2006 y la verdad que me encanta su blog. Lo suelo ver en la cocina con el móvil, pero como ahora mismo estoy grabando, pues de vez en cuando me acerco al salón y veo los vídeos de ella. Y nada, que os recomiendo que os paséis por el canal de ella, que la verdad que entretienen bastante. Y bueno, aunque sus vídeos a veces pueden durar hasta 25 o 30 minutos, la verdad que a mí me saben a poco. Yo por mí estaría una hora ahí viendo sus vídeos. Chicas, pues nada, aquí terminando el potajito, que ya está casi listo. La verdad que tiene una pinta. Le he puesto verduras, lentejas, le he puesto también papas y fideos. Y esto pues con un poquito de queso de Burgos y alguna latita, pues ya estamos comidos por hoy. Luego el postre. Bueno, chao. Hola chicas, pues nada, aquí ya terminé el potaje. Ya he limpiado la casa, fregado el suelo. Me faltan los cristales, pero en vista de que está el día como está, que está así como para llover, pues lo voy a dejar para otro momento. Y nada, aquí está el potajito terminado. Que tiene una pinta. Uy, qué hambre. Y este es el quesito de Burgos que comentaba, de la marca Sendado, que la verdad que está muy bueno. Y aunque mis hijos son buenos de boca y no necesitan meterle nada más, pues para que no esté tan soso el potaje. Y bueno, pues hasta luego entonces. Hola chicas, nada, que me acaban de dar una alegría, que acabo de venir al cartero y me ha traído otro pedido de AliExpress. Ya les haré un vídeo con todas las cositas que me han ido llegando. La verdad que pensaba que me iban a venir más seguidas, pero me han tardado un poco. Entonces estoy esperando a ver si me vienen un par de ellas más y ya les hago el vídeo. Hola. Hola, chicas. Hola, chicas. Nada, es la 1:30, hora canaria, y acaba de salir el niño del cole. Ya nos vamos para casa para comer. Adiós. Adiós. Sube. Hola, mi cosita linda de la Yaya. Hola, precioso. ¿Qué cosa más linda? ¿Que la Yaya le dio el tete? Sí. ¿Que sí que le dio el tete? ¿Y él estaba de risa y fiesta? ¿Y? Nada, aquí mi niño que está comiendo. ¿Cómo le gusta a él comer? Hay que vigilarlo para que no coma demasiado.
Pues nada, hasta aquí ha llegado el blog. De momento nada más. Esta tarde tengo que llevar al niño a rehabilitación y no sé, me iré a tomar un cortado porque hoy es el aniversario de mi boda, que hace 3 años que me casé con la que ahora es mi mujer. Y vamos a ver si lo celebramos. Pues nada, hasta pronto.